ha llegado ya a un nivel internacional. Sí. Es así que ha traspasado los límites de nuestro país, incluso ahora está viniendo del exterior y está haciendo ahora una gira por el interior. La idea de él es hacer llegar el Evangelio o la palabra de Dios de una manera diferente, concreta y directa. Entonces, para eso utilizó las redes sociales donde él, uno de los del público donde él quiere apuntar es a los jóvenes. Entonces, la única forma y más directa de llegar a los jóvenes es a través de las redes sociales. Claro. Entonces, de manera muy inteligente trabaja esta evangelización y tiene miles de seguidores, no solamente en nuestro país, sino países Bueno, limítrofes. está tan de moda esto de evangelizar. Nosotros vemos pastores, vemos muchos sacerdotes católicos, por Sí. ejemplo, que se muestran en las redes sociales y tratan de alguna manera hacer entender o tratar de que el evangelio sea visto por parte de los jóvenes, ¿no? Esto es una jóvenes y generalmente adultos, pero particularmente Exactamente. todos se destinan, digo, a explicar el evangelio a los jóvenes. Esto está muy de moda. Digo, el poder de recepción. El poder de información es importante, la recepción que tienen los jóvenes. Ustedes, los docentes particularmente, ¿lo notan? Sí. ¿Los jóvenes ven, se acercan al Evangelio a través de las redes sociales, por ejemplo? Yo creo que sí, es muy productivo porque lo que tiene la red social, en primer lugar, que es donde Que llegue a todos, que es exactamente, muy masiva. llega a todos, es masivo, los chicos lo consumen, ¿sí? Todo el tiempo y también tiene una particularidad de la red social. El mensaje tiene que ser muy corto y muy breve. Entonces, en sí la Si no tecnología. aburre, cansa. Exactamente, o sea, a todos nos pasa que cuando Claro. estamos con el teléfono viendo alguna noticia o algo, automáticamente vamos pasando, pasando. Entonces, el mensaje tiene que ser muy claro. Y esto es una de las particularidades que tiene Pablo, de lograr en muy pocas palabras hacer que el mensaje sea eficaz. Y los chicos lo consumen mucho justamente porque tiene esta particularidad. Es muy llano, es muy directo, y deja el mensaje de una forma tan clara que cualquiera lo puede llegar a entender. ¿Sí? Es así. Bueno, y también habla de situaciones particulares y propias de la vida que se dan a todos, ¿no? Digo, para ir a ver, por ejemplo, a Martínez, ¿cómo tiene que hacer la gente, los jóvenes? Bueno, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo este proyecto. La idea es convocarlos, invitarlos a todos los que puedan participar para el sábado 7 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni. ¿Sí? Para eso. Un muy lindo escenario, digo, porque permite la participación de muchos en Martínez. Exactamente. Y bueno, hay mucha gente que está, la verdad, muy entusiasmada, se está sumando mucha gente a esto. Es un proyecto que lo estamos haciendo desde el colegio, pero también tenemos la ayuda y Digamos también que el colegio es como organizador. el colegio lo organiza y colaboran y nos están dando una mano enorme instituciones de la iglesia, el movimiento de Emaús, la pastoral Bien, juvenil, bien. la pastoral artística de nuestra iglesia. Entonces, es un trabajo diocesano en ese aspecto y eso hace que toda la iglesia también de San Juan esté convocada. Este evento es el 7 de octubre de 18 a 21 horas, ¿sí? Y bueno, hay que conseguir un bono contribución que es muy accesible, que la idea es simplemente cubrir los gastos. Ya hay algunos puntos donde se pueden obtener, que es el colegio parroquial, Sí. en el turno tarde, que es cuando funciona el nivel secundario, también en librería Ágape y Artística Naelf, ¿sí? En las redes sociales de nuestro colegio también pueden encontrar la información, números de teléfono de contacto, nos pueden escribir por si hay alguna duda, bueno, quieren obtener el bono. Bueno, la capacidad más o menos, 10.000, 7.000, 8.000, no. El estadio tiene cerca de 8.000 Sí. capacidad, siempre no, se come un poco lo que es el Claro, escenario y demás, claro. pero bueno, va a haber mucha gente. El escenario, digo, va a ser en la pista propiamente dicho, ¿no? Sí, exactamente, sí. O sea que también se va a agregar algunas localidades, digo, con sillas que se pueden destinar en Sí, las pistas. la idea es poner sillas en la cancha, digamos, sobre todo por si hay gente mayor o alguna persona que tenga dificultad. Bueno, van a estar todas las gradas disponibles, así que los que quieran, les pedimos que con tiempo obtengan el bono porque hay mucha demanda, gracias a Dios, hay mucha buena respuesta. Usted, ¿cómo nota en el colegio? Digo, porque tiene la posibilidad y la facilidad de estar en contacto con los jóvenes. Sí. ¿Cómo pega este mensaje de la iglesia en los jóvenes? Lo que yo he visto cuando le vamos comentando a los chicos estas cosas, en primer lugar, el asombro, ¿sí?
porque no todo el mundo, no todos los chicos tienen esta idea de unir el evangelio con las redes sociales. Claro. No, claro. Como si fuesen caminos diferentes. Claro, porque en realidad el evangelio es algo lejano a los jóvenes. Claro, ¿no? O sea, no es algo que ellos particularmente lo consuman. Entonces, unir el evangelio o la palabra de Dios en las redes sociales para ellos les llama mucho la atención. Pero, ¿cómo puede ser esto? Entonces, cuando ellos empiezan a ver esto, la verdad que los atrapa mucho porque, como decíamos recién, ellos lo consumen. Pero bueno, consumen otras características, otras cosas en las redes sociales. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, pueden ver que también Dios llega a través de las redes sociales. Uh-huh. Y eso hace que los chicos se vayan sumando a esta idea y vayan también adquiriendo cosas buenas en las redes sociales, ¿no? Y vayan consumiendo un buen producto. Sí, es muy bueno lo que nos contás, porque mucha gente tiene la idea de que la juventud está perdida, que a la juventud no le importa este tipo de cuestiones, y nada más lejos que eso. No. Y hoy por hoy, por ejemplo, en las redes sociales, que todos los jóvenes tienen acceso y consumen este tipo de mensajes, es muy bueno que los pibes lleguen a ese mensaje. Exactamente. Y que nos demuestren que no está todo perdido. No. Que el futuro no está perdido. No, no. A ver, yo creo que esto de que los jóvenes están perdidos, la juventud, nada más lejos que eso. O sea, yo creo que a nosotros que trabajamos todo el tiempo con los adolescentes, claro, nos damos cuenta que lo que necesitan es el lugar para ser escuchados, sí, y ser tal cual, acompañados tal cual. Y contenidos. Yo creo que el gran problema no son los jóvenes, somos los adultos. Seguro. Que no estamos dando el testimonio o el acompañamiento que ellos necesitan. Tal cual. Si nosotros los sabemos acompañar, ellos van a poder hacer grandes ¿Se cosas. ¿Se dejan acompañar? Sí, cuando uno lo sabe escuchar, sí, se dejan acompañar. Bien. Sí, lo que pasa es que a los jóvenes hay que saber entrarlos, saber acompañarlos, no desde la autoridad de la rigidez. No con cualquier mensaje. No, totalmente. Hay que usar el mensaje de ellos, de los jóvenes particularmente, sí, como para que lo entiendan. Y hay muchas temáticas que hoy por hoy los padres, que somos papás de adolescentes, por ahí queremos charlar y es como que se dispersan porque, no sé si los padres hoy por hoy no son de la confianza de los, o a lo mejor no tanto como sus pares, ¿ah? Como los compañeros del colegio, los compañeros del club, los compañeros de fútbol. Pero digo, hay muchos mensajes que queremos llegar, como por ejemplo el tema de la delincuencia juvenil, el tema del suicidio que tanto ha impactado en los últimos tiempos en la provincia de San Juan. Ese es un tema que preocupa a muchos. Ustedes los docentes, ¿qué escuchan de los jóvenes sobre esta temática tan dura y tan complicada? A raíz de una de las temáticas, sí, que golpeó tanto a nuestra provincia y a todo el país, que es esta ola de suicidios, sí, tan grande, nosotros tuvimos muchas jornadas con los chicos y el mayor reclamo es que no nos escuchan. Okay. No nos escuchan en la casa. Nuestros padres están ausentes y cuando están es o para retarnos o para mandarnos, pero nadie se sienta con los chicos a hablar. Y hablar de igual a igual, no desde el lugar de yo soy el adulto está y te bien. Tengo que decir qué tenés que hacer. Porque los chicos, cuando uno los escucha, uno aprende más de lo que cree. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Pero lo que los chicos necesitan es tiempo, uh-huh, que es lo que los adultos generalmente no tenemos. Caso particularmente esto, como suicidio, digo no suicidio en el colegio, pero digo la posibilidad de haber ayudado a un alumno. ¿Ustedes tuvieron esos casos? Tuvimos... sí, nos pegó muy de cerca, uh-huh, entonces los chicos se movilizaron mucho, uh-huh, en ese aspecto y pudieron entender lo que nosotros les queríamos decir. Uh-huh. Pero bueno, porque tuvimos en ese momento la habilidad de sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué necesitan? Está bien. ¿Y la red de contención con la que se manejan ustedes, que son un gabinete de psicólogos? Tenemos un gabinete que está formado por una psicóloga, una psicopedagoga, ajá, tenemos también el asesor espiritual dentro, uh-huh, del colegio. Entonces, trabajamos en equipo, uh-huh, ¿sí? Porque, bueno, los chicos hay que trabajarlos desde todas las dimensiones y desde ese lugar se los va conteniendo. Uh-huh. ¿Y la metodología de trabajo cómo es? O sea, ¿ustedes se reúnen con el jovencito particular que puede llegar a tener problemas o con el grupo de alumnos? Depende la situación. Lo abordamos de los dos, bien, de los dos lados. Se trabaja de manera individual, se trabaja con la contención del grupo y también se trabaja con la familia. Uh-huh. O sea, el trabajo completo en la institución está cuando se trabaja junto con la familia. Uh-huh. Porque si no, es muy poco lo que uno puede hacer en las
4 o 5 horas que el chico está en el colegio. Claro. El trabajo más fuerte tiene que estar también en la casa. Entonces, y es un trabajo que sigue, ¿no? O sea, perdura a lo largo del tiempo y hace, a ver, digo, un trabajo de seguimiento para con el alumno que está en crisis. ¿Ah? Exactamente. No es ¿qué es lo que debe pasar? Sí, no es un trabajo que se hace en uno o dos encuentros o reuniones o charlas. O sea, el acompañamiento es permanente. Perfecto. Es permanente. Si perfecto, no porque esa fue la gran demanda el año pasado cuando se largó en la provincia el Comité Provincial de Lucha contra el Suicidio, que se largó en el Centro Cívico y que fueron varios alumnos de varios colegios secundarios. En algún momento era coincidente la opinión de los jóvenes. Nos llaman, nos escuchan y después no pasa más nada. Exactamente. Es como que se olvida el tema. Exactamente. Actuamos por impacto de situaciones que pasan y después nos olvidamos. Claro, el y el tema es el seguimiento. El problema es que actuamos tarde. Eso. O sea, no actuamos para prevenir, actuamos cuando el problema ya explotó. Claro. Entonces, ahí está. Por eso decía que muchas veces los que estamos fallando somos los adultos, que no sabemos prever lo que a los chicos les puede llegar a pasar. Seguro, seguro. Sí. Bueno, para más o menos recordar todo lo que se viene el próximo 7. El sábado 7 de octubre, sí. Estadio Aldo Cantoni, a las 18 horas, ¿sí? Pablo Martínez en San Juan. Bien. Muchas gracias. Bueno, gracias todos aquellos entonces que quieran ir a ese gran espectáculo podrán adquirir los 500 pesos del bono, ¿a dónde? Sí. Y en el Colegio Parroquial. En el Colegio Parroquial. En Librería Ágape o en Artística Naelf. ¿La Librería Ágape dónde está? Al lado de la Catedral. Por Rivadavia. Sí, en la calle La Prida está Naelf. Sí. Y o en el Colegio Parroquial está justo detrás de la Parroquia de Santa Lucía. Bueno, muchas gracias, director. A ustedes por el espacio. Y gracias. Y el nombre de Papá Adolescente, gracias por el trabajo que hacen por los jóvenes, ¿no? Bueno, porque los jóvenes es una franja etaria donde hay que ocuparse de manera permanente, no por estos impactos que tenemos en de vez en cuando y que después nos olvidamos. Muchas gracias. A usted. Bueno, Juan Reus le visita con nosotros, que es el director del Colegio Parroquial de Santa Lucía. Vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica. Ya volvemos.